toquen puertas, busquen oportunidades, van a recibir 70 nos, más nosotros los chavos, se van a reír de uno. Él es Miguel Íñigo y con el tiempo ha aprendido que a pesar de los obstáculos que se presentan en un emprendimiento, siempre hay formas de salir adelante. Mi primer restaurante que yo estuve en un tema administrativo y el tema económico, se fundó en 2011, que era un restaurante francés que fui socio de mi mamá. También participé de socio B, o sea, de puro inversionista en algunas discotecas. Miguel ha tenido la oportunidad de emprender en diversos negocios, los cuales le han enseñado que para iniciar hay que aprender a hacer todo para poder salir adelante. Pero al principio, pues los emprendedores tenemos que ser un poco todólogos, ¿no? Entonces, el emprendimiento sí también es mucho de esa capacidad de uno intentar entrarle a todos los campos, solucionar muchos problemas. Entonces el emprendimiento también es un reto, ¿no? La mayoría de los emprendimientos de Íñigo han tenido el giro de restaurantes, en donde a veces el principal reto es encontrar personas de confianza. Yo creo que con la gente definitivamente pues uno hay que tener confianza, pero también hay que tener mecanismos y candados para, pues bueno, uno detectar pues actividades no correctas y poder actuar a tiempo, ¿no? En ese sentido, es importante aprender a confiar, delegar y generar responsabilidad de las personas que se quedan al frente de tu negocio, ya que esto te permitirá crecer y tomar otros rumbos. Y también pues uno hay que empaparse, ¿no? Estar involucrado en diferentes cuestiones, estar viendo, estar acá en los negocios, estar con el pulso, saber escuchar a los operadores, a los liderazgos. Y saber tomar riesgos, ¿no? Ahora, Miguel decidió emprender nuevamente. En esta ocasión, la zona fue el centro de Puebla. O sea, todos aquí en el Zócalo de Puebla vendemos cartas parecidas, ¿no? No quiero decir que iguales, pero muy parecidas. Entonces, yo con mis 15 mesas de acá no le puedo competir a las 40 de mi vecino, ¿me entiendes? Colocó un bar de época que le permite la oportunidad de brindar a sus clientes que ya comieron en la zona, refrescarse con algún cóctel o incluso probar algún antojito poblano. Y ahora se viene aquí a echar un trago aquí en esta cantina, que a mí se me hace que está muy bonita. Entonces, atacamos diferenciadores. Con imágenes de Enrique González para Mega Noticias, Desiree Gil.